Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 30-35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos? No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, este ratito de trabajo en el taller junto a ustedes, ¿no? Como siempre digo, es un honor y un placer dedicarte a lo que te gusta y compartirlo con la gente que aprecia y quiere, ¿no? Así que nada, que espero que disfrutéis, de que paséis un ratito agradable. Todas aquellas dudas o aquellas sugerencias que tengáis, pues podéis contar con nosotros, nos podéis transmitir que en la medida de lo posible pues le daremos respuesta. Bueno, pues yo le doy también las buenas tardes y voy a leer alguno de los mensajes que nos llega, como el de María Vanessa Valle, que nos da las buenas tardes desde San Lucas de Barrameda. Ramón Manso Hierro, que dice que buenas tardes, familia. Mercedes Montero, que dice que bonita banda. Leo nos da las buenas tardes. María Jesús Espósito dice que buenas tardes, que vamos a por otro ratito en buena compañía. Muy buenas tardes a todos. Siempre digo, es un placer contar con todos ustedes todas las tardes y que disfrutéis junto a nosotros. Toñi Conde nos da las buenas tardes desde Castilleja de la Cuesta, Sevilla, y dice que un besazo enorme para todos. Pues un saludo grande, Toñi. Juan Muñoz nos da las buenas tardes desde Utrera. Jesús Rubio desde la calle San Vicente de Cádiz. Dolores Morales nos da las buenas tardes. Carmen Ramallo dice que buenas tardes para todos. María Gracia García de Santería. Muchísimas gracias a todos. Como siempre digo, es un placer de teneros aquí cada tarde y bueno, compartir este ratito de trabajo con ustedes. Encarni Moruno nos da las buenas tardes.
Belén Casablanca también nos daba buenas tardes, y se ve a todas y a todos. William Ortiz también nos saluda y nos da las buenas tardes. Mari Carmen Real nos da las buenas noches desde Jerez. Carlos Sánchez dice que también, que buenas tardes a todos los del grupo. Pues buenas tardes a todos. María Vanessa Valle dice que qué paz da escuchar esas palabras del Evangelio. Bonita forma de empezar cada día los directos, Juanma. Pues la verdad que sí, es la mejor forma de, ya no de comenzar el directo solamente, sino que como siempre digo, un imaginero tiene que tener siempre presente la palabra de Dios y bueno, y atenerse y saber lo que tiene que, lo que está representando. No nos podemos basar en solamente en hacer imágenes porque otro escultor le diera una forma o creara un estereotipo, sino que tenemos que conocer qué es lo que nos dice el Evangelio, porque en definitiva las imágenes, la labor que tiene es de catequética, ¿no? De dar una catequesis a las personas que la contemplan y que la quieren. Entonces pues tenemos que estar alimentados de esa palabra de Dios y transmitirla, ¿no? Este elegido nos da las buenas tardes a todos desde Salamanca. Muy buenas tardes, Belén Casablanca dice que la verdad es que está quedando muy bien. Salud Caro también nos da las buenas tardes. Pues vamos a intentar eso, de que quede lo mejor posible y que guste, ¿no? Que eso ya está gustando. Antonio Revilla nos da las buenas tardes desde Salamanca. PATBCM dice que qué asombroso poder contemplarlo, ese Cristo colgado, la quietud del semblante de su cara llena de esencia y de paz. Muchísimas gracias, Pate. Isabel Maldonado dice que buenas tardes para todos y feliz tarde, y un saludo. Muchísimas gracias, Bueno, una larga lista también de saludos que nos mandan todos los seguidores. Sigo con el de José Manuel Rodríguez, que dice que buenas tardes para todos desde Jerez de la Frontera. Cada día está más majestuoso e impresionante. Si algún día saliera en procesión, dará mucho que hablar. Pues sí, esperemos que haga lo que Dios quiere. Antonio Páez nos da las buenas tardes desde la calle Aurora para todos. Pues buenas tardes, Antonio. Bueno, no sé si Antonio habrá averiguado algo, que ayer dice que iba el mejor ratito del día. Muchísimas gracias. Yo me alegro enormemente de que consideréis estos ratitos de la manera que lo consideráis, ¿no? Y así lo sentís, porque por eso os transmitís. Y es un placer, la verdad, de que os haga tanto bien, ¿no? Como bien me decís. Cedeira nos da las buenas tardes desde Asturias. Buenas tardes, Cedeira. Bueno, Cedeira, hermano, como a él le gusta que... como a él le gusta que nos digamos. Juan dice que el de hoy era más cortito. Ah, el Evangelio. Sí, porque hay algunos que te pegan una pesada de leer. Hay en el Evangelio un contraste grande, que bueno, hay días que es muy largo y otros días que es muy corto. Pero bueno, la verdad es que te agradezco, Isi, ese detalle de ponerle voz a la palabra de Cristo. Raúl Ruiz nos dice que otra tarde más desde Valls. Un saludo, Ruiz no, David, ¿no? Raúl Ruiz. Raúl. Era Ruiz. Un saludo grande. Y bueno, le mando un saludo bastante grande a los amigos, hermanos de la hermandad del Santo Cristo de Lepanto. Que bueno, que sé que nos siguen y nos ven. Por la tarde.
Linares dice que marchas clásicas las de hoy, las que tocamos en nuestra agrupación musical, ahora a los pies de Sor Ángela. Un saludo, David. Marta Pinedo dice que lo está viendo en la televisión y es espléndido. Muchísimas gracias, Marta. Miguel Escribano nos da las buenas tardes desde Almanza y dice que salud. Un saludo, Miguel. Maritrini López nos da las buenas tardes desde Guareña, dice que un saludo. Un saludo para Maritrini. Muchísimas gracias, Marta. Miguel Escribano nos da las buenas tardes desde Almanza y dice que salud. Un saludo, Miguel. Maritrini López nos da las buenas tardes desde Guareña, dice que un saludo. Un saludo para Maritrini. Armu Pérez. Y Leo dice por lo del sindicato que ahí, y siempre presente. Valeriano dice que buenas tardes desde el taller. ¿Desde el taller? Desde el taller. ¿Para qué escribe Valeriano? Buenas tardes. Calpa Ramos dice que hola. Pues hola. Marian García dice que qué bonito está quedando ese trabajo, que hacía mucho que no te veía. Pues un saludo, Marian. Gracias por estar aquí con nosotros. Salud Caro dice que disfrutar de esta bendita locura, promovida por el maestro. Muchas gracias, salud. Antonio Ángel Rodríguez dice que hola desde Granada, que dice que para él es muy agridulce el vernos, ya que al faltarle los comentarios de su madre, y que un abrazo. Pues la verdad que sí, un saludo, Ángel. Pero bueno, sé que de alguna forma pues ya estará viéndonos, estará, quién sabe si estará aquí al lado nuestra. Y bueno, la tenemos que recordar con esa soltura que tenía y esos ratitos agradables que nos hacía pasar, ¿no? Porque la pobre pues no entendía mucho de redes sociales y le doy aquí y todo el mundo le decía, pues Mari, no ves así, ¿no? Cuando decía, me acuerdo uno que había perdido los comentarios, era que había desplazado los comentarios a la derecha y no los encontraba. Pero tenemos que acordarnos de ella y bueno, y ella seguramente desde un rincón privilegiado pues estará siguiéndonos y estará viendo. Y un abrazo muy fuerte para ti y para tu hermana. Y como olvida también el caracol. Es verdad. Ahí, bueno, hay muchas anécdotas y guardo muchas fotos que ella me mandaba de su gato. De su patio de flores. Una amistad bastante bonita y... Pastorio Olmedo nos da las buenas tardes. Pues buenas tardes, Pastorio. María Vanessa Valle dice que qué bonito cuadro tiene en el taller de la Macarena. Dice, toda una mujer guapa andaluza con su mantilla. Una foto espectacular para adornar un maravilloso taller como el tuyo. Pues así es, María Vanessa. Además tengo que decir... Esta foto me la regaló. Un abrazo, mano. Soledad Mateo dice que buenas tardes para todos desde Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias. Karina Domínguez dice que hola, que buenas tardes y bendiciones desde el Ecuador. Pues un abrazo, Karina. Muchísimas gracias por escribirnos desde el Ecuador.
Luisa Aguiloso nos da las buenas tardes, dice que a todos, mientras nos ve, está guisando picho y gaspaso, y un beso. Sobrino y maestro de ya tendréis la ocasión de poderlo ver en persona cuando esté terminado y podréis disfrutar de él. Bueno, Héctor Vargas nos da las buenas tardes y tengo que decir que está aprendiendo ya también el cachondeo, ¿eh? Dice que buenas tardes, que está viendo está viendo el directo desde la oficina con Nolito al lado. Que ya se dio cuenta de que le dice Nolito, pero que no sabe por qué. Y que gracias a nosotros y que tiene un bonito final de jornada laboral. Y bendiciones desde Perú. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, tu compañero mejor que no se entere, lo de los litros. Manuel Foru Freezer dice que buenas tardes, no sea todo. Pues buenas tardes, Manuel Foru Freezer. Bueno, le mandamos también un saludo y un abrazo a esos escultores, restauradores, doradores que siguen mis directos. Y bueno, y que le está mandando peticiones a todos los seguidores que contemplan este directo. Les mando un saludo bastante grande y sinceramente pues espero que le sirva de algo el hecho de pedirle petición a todas las personas que siguen mis directos. César Arriba nos saluda desde Ávila a los dos. Un saludo, César. Valeriano dice que no, taller de cose no. Joan nos da las buenas noches desde la calle San Jacinto. Dice, y anda que no debe ser un lujo trabajar en lo que te gusta. Dice, no, ni nada. Por eso no te pesa trabajar. Siendo así, es un arte que te alimenta el alma. Pues la verdad que sí, que no me pesa. Y es un lujo. Sinceramente muchas veces lo digo que me siento privilegiado, ¿no? Con dedicarme a lo que me gusta y lo que siento. María Teresa Calero dice que buenas tardes. Buenas tardes. Juan Majestí, familia. He estado muchos días sin conectar por problemas de salud y ya un poco mejor para seguir con ustedes. Bonitas palabras del Evangelio dichas por Isis. Después de tantos días está precioso el Señor. Pues muchas gracias, María Teresa, espero que estés mejor y que te recuperes. Raúl González dice, Juan Manuel, ¿cuánto mide la columna y cómo será la definitiva? Pues la columna mide sobre unos 50, unos 60. Más o menos. Más o menos. Y la definitiva pues prácticamente será igual de gruesa, pero lógicamente irá imitando la piedra caliza de la que estaba compuesta. Y bueno, llevará una textura más similar a la piedra de... Más rugosa. De aquella tragedia, ¿no? Donde azotaron a Cristo, que estaba en uno de los patios de Pilato. Aida Miguel le dice a Isi que qué maravilla de inicio, que gracias por acercarnos el Evangelio de esta hermosa manera. Que tienes un grandísimo don. Miguel Almenglo nos da las buenas tardes desde Jerez de la Frontera. Dice que vamos por la dosis diaria de esta bendita locura. Muchas gracias, Miguel. Anabel Pereira dice que ayer no tuvo la oportunidad de felicitarte por la noticia del atao. Que qué alegría. De que se quede en el pueblo, dice, de dos hermanas a los palacios no hay nada.
Pues iremos a visitarlo a él y al Nazareno. Ya, Isi Aijón le dice a Cedeira que es el hermano Cedeira. Isi a Cedeira, ¿no? Ledesma dice, Juanma, no sé si pensaba realizar este atado con muchas heridas, dice, sea así o no, el propietario o propietaria o propietario, ¿te ha indicado que quieran más o menos sangre? El propietario me ha dado totalmente libertad para poderlo hacer, de hecho, la imagen es la que es, lleva el estudio que lleva, va a representar lo que representa y lógicamente el Cristo, pues cuando esté terminado, va a ser una auténtica maravilla, así que el propietario... completamente satisfecho y orgulloso de él. Manolis Rodríguez dice que buena. Buenas tardes, que ella está. Será para que José no le ponga falta. Bueno, un saludo, Manolis. Nos están diciendo de que se entrecorta un poco. No sé si le pasará a más personas. Belén Casablanca dice que la verdad que le da toda la razón a todas las personas que dicen que es el mejor rato del día. Muchísimas gracias. Bueno, hay varios que se le para, dice. No sé si será mejor del tiempo de... No lo sé. Ángel María Lira nos da las buenas tardes. Así que artistas y todos los seguidores desde Real de la Jara, un fuerte abrazo. Pues un abrazo, María. Celia Castro nos da las buenas tardes y dice que a todo con mucha fuerza como transmite el Cristo. Pues gracias, Celia. Valeria me dice que se corta por la conexión de internet. Bueno, luego tenéis la oportunidad de volverlo a ver en diferido. Y bueno, aquí como siempre digo, soy bienvenido y cada uno pues cuando vayáis pudiendo conectarse, pues aquí estamos. A la misma vez que luego tenéis, como he dicho antes, la oportunidad de verlo en diferido y disfrutar también, ¿no? de este trabajo. Belén Casablanca dice que tiene que decir... que qué maravilla de manos tiene y el trabajo que hace. Muchas gracias, Belén. José Fernando Jiménez dice que buenas tardes, de Mairena del Arcó. Maestro, lo estoy viendo salir... dice, por un pórtico grande y maravilloso y majestuoso, con los secundarios que me los imagino. Dice, a esta es. Pues, ¿quién sabe? A lo mejor algún día esa imaginación se hace realidad. Bueno, los seguidores, como José Manuel Fuente, le dice que su madre está y estará siempre en los directos. Víctor Pablo Díaz dice, maestro, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una imagen como la que estás haciendo? Y gracias. Bueno, pues normalmente se puede tardar entre 5 a 6 meses. Lo que pasa que, bueno, que es lo que he dicho siempre, que esta imagen, pues como la hacemos solamente en directo, prácticamente una media de 4 horas a la semana. Pues entonces se iba a alargar un poquito más, ¿no? Ahora intentaré de avanzar un poco más porque, bueno, las temperaturas están subiendo y ya el barro pues hay que aligerarlo. Pero aproximadamente eso son unos 5 o 6 meses. Perecita Ledesma dice que buenas noches, maestro y sobrino, y un abrazo fuerte para todos vosotros. Pues buenas noches, Perecita. Antonio Corral nos da las buenas noches también desde Ciudad Real. Dice que se le saltó la lágrima de ver allá a la Virgen que tuvo que secarse los ojos de la emoción. Pues me alegro de que así la sienta. Emilio José Sánchez dice Cristo de la Fe. Pues mira, un buen nombre. Luis Javier de Triana nos da las buenas tardes desde Arcaza de San Juan. Dice, Juanma, ¿viste la foto que te mandé hace tiempo de la Macarena? Dice, no te la... ¿Te la sacarás en grande la foto?
En ello estoy, Luis Javier, porque aquí sinceramente ya es que no tengo espacio para poner tantas fotos en grande, pero sí estoy arreglando el otro taller, ¿no? Que bueno, en breve os lo daré a conocer y ahí pues sí la pondré. Y sí, dice que un gran abrazo a Ángel y que se quede con nosotros como hizo su madre. María José Caro dice que buenas tardes, noches, Juanma y Jesús y a todos los con tertulios. Pues buenas noches, María José. Bueno, Valeriano dice que se para por la conexión de internet, Leo dice que somos unos tiesos y José Conde dice que a otros se le paran con las videollamadas. Ver si nos da las buenas tardes, dice que otra tarde más disfrutando de esta bendita locura y saludo desde Murcia. Bueno, saludo, José. José Conde dice que a él las peticiones le llegan ya de varios. Por eso lo digo, José, porque hay muchos que miran, pero no hablan ni se manifiestan. Y sí es verdad que todos los días me llegan capturas de personas que no dejan de pedir peticiones y demás. Entonces, lo que siempre digo que no lo haría tan malamente cuando quieren copiar y encima arrastrar mis seguidores, ¿no? Valeriano dice que un saludo como a todos sus nolitos. Nati Vega dice que a ella le llegó una. Y Ramón dice a mí, pero nada, de vuelta para atrás. Pues muchísimas gracias, yo lo agradezco esa fidelidad que me tenéis. Ustedes no preocuparos, si me han llegado hasta a mí. A muy a mí. Me han llegado también peticiones para que vea sus directos. Bueno, mira, podemos hacer una cosa. Si me pagáis más que mi tío, me voy a grabar ustedes. Felipe González nos manda saludos. Francisco Javier Jiménez dice que buenas noches desde Pedrera. Félix Galán también nos da las buenas noches. Buenas noches a todos. Manuel Matías Barroso también. David Ruiz dice que qué grande eres, maestro, poniendo las cosas claras. Los demás a rebufo de los más rápidos para ver si pillan algo de los que van delante abriendo camino. Sinceramente es algo que, bueno, no me gusta, pero ya hay veces que como ha dicho mi sobrino, son muy descarados. Entonces, pues, mira, que cada uno se abre su camino y por eso le mando un saludo, porque sé que hay muchos aquí viéndonos. Y bueno, y algunos de los que criticaron en aquel momento de lo que yo estaba haciendo y demás, y ahora pues lo hacen ellos, ¿no? Pero bueno, era solamente una apreciación para que lo supierais, de que había muchos pidiendo peticiones y para que lo sepáis simplemente. Bueno, para que lo sepáis, para que ellos lo sepan, de que no somos tontos. Domingo Figueroa nos da las buenas tardes desde Rota, dice que ahí también han llegado. Leo dice, José Manuel, José Conde y Johnny, cuando termine el directo tenemos una asamblea. Ojo. Reunión de pastores. Rosa. Yo le temo a esa asamblea porque se meten en la medianoche. Rosario Campanario dice que buenas noches a todos. Dice, Juanma, qué centro más bonito y las rosas no le faltan. No le falta de nada a nuestra madre y está preciosa como siempre. Bueno, Rosa y hoy le han llegado también a su cena. Y es bonito porque son las típicas rosas que nacen en un rosar de un patio de por aquí. Las azucenas que nacen en las macetas de... Estas concretamente son de mi hermana. Y bueno, personas que llegan con todo el cariño y la voluntad del mundo, que trayendo las flores más bonitas de su jardín para que la Virgen las tenga. Antonio Donaire dice que buenas noches, Juanma y Jesús, otro día más viendo ese magnífico trabajo. Buenas noches, Antonio. Un saludo grande. María Jesús Espósito por la reunión. Dice, uy, algo urgente.
Cabildo extraordinario. Prima en Candy nos da las buenas noches. Buenas noches, prima. Trave, dice, feliz tarde, poco a poco me siento mejor, siempre con ustedes, y besos. Me alegro de que te sientas bien. Bueno, hay seguidores, que como María Teresa Calero y Miguel Durán, que dice que se corta mucho, pero luego tenemos a Cebersi, que dice que allí en Murcia no se corta. Tenemos ahí un poco de todo. Carlos Sánchez dice que cómo se le sube a uno la espuma de la cerveza a la cabeza. ¿Cómo se le sube? La espuma de la cerveza a la cabeza. Ah. Eso por nosotros no será porque no bebemos. Vamos, lo último que bebí ha sido agua. Anabel Pereira dice, Juanma, ya dijiste algo que pasó desapercibido. Dijiste que el atado llevará dentro algo de la Virgen. ¿Eso cómo es? Cuenta. Bueno, pues dentro, pues, tengo pensado de meterle algunas virutillas que me han quedado de la Virgen. Y tengo pensamiento de metérselas, ¿no? Puesto que él ha nacido delante de ella. Y otra cosa que seguramente tenga, porque espero que cuando ya se esté finalizando, pues la pandemia esta haya, o si no ha pasado, esté ya casi terminando, ¿no? Pues lo mismo que la Virgen tenía dentro un registro con el inicio, con aquellos porcentajes y aquellas estadísticas que había de contagios y demás, pues él también va a llevar otro registro, en donde esas cifras, pues espero que disminuyan, de que incluso, a ver si Dios quiere, que podamos poner de que finalizó el día tal, la pandemia finalizó tal día, así que va a llevar también recuerdos de todo esto, y lógicamente de la Virgen, porque la Virgen lo está viendo nacer, ¿no? José Conde dice que ha afilado ya la punta al lápiz. Bueno, tenéis que tener cuidado porque José no apunta nada con el lápiz. José lo que hace es clavar esa punta en el ojo, donde sea. Eduardo Gutiérrez dice que buenas tardes desde Alcalá de Guadaira. Buenas tardes, Eduardo. Leo dice que lo ve perfecto. Emilia Escudero dice, Juanma, parece que respira a tu lado. Muchas veces parece que sí. Valeriano dice que la orden del día es la dimisión. ¿La dimisión de quién? ¿Quién va a dimitir, Valeriano? Perecita Ledesma dice que ¿qué pasa hoy que se para? Pues no lo sé, aquí el internet sigue a tope. Inmaculada Miró dice que buenas noches a los dos desde Cataluña, el Vendrell. José Bersi le dice a Valeriano que nada, que él no puede dimitir. No te preocupes, José. Si ese es el orden del día, a lo mejor algunos no nos conectamos y el no ve quórum no se puede celebrar el cabildo. José Manuel Fuentes dice que también una propuesta de un superdirecto. Bueno, pues entonces sí. Va esa propuesta así, para la siguiente no salimos. Leo le dice, lo siento, Valeriano, pero tú nunca puedes dimitir. Pero te atacaremos. Valeriano no puede dimitir porque ya está viendo que son demasiados votos lo que hay en contra. Isi Aijón dice, Virgen de la Mantilla. Muy sentida esa marcha. Mercedes Montero dice que en Alcalá de Henares esta tarde ha caído una tromba de agua buena. No, aquí creo que esta noche se espera... Espera agua. Bueno, tengo que decir que hasta ahora solo Jesús Rubio se ha dado cuenta. Porque dice, maestro, ¿le has dado alguna veladura a la columna? La veo diferente. Pues sí, le hemos dado una pátina. Y bueno, y aparte pues le hemos puesto ahí una similitud de lo que llevará en su momento.
como es ese grillete que abraza la columna donde van las argollas cogidas, ¿no? Y bueno, también le hemos dado zapatilla para que destaque un poquito más, puesto que ayer se difuminaba entre el espacio, y le hemos dado esa zapatilla. Carmen Ramallo dice que cuando esté terminado será digno de ver. José Conde dice, como vaya a ver a los gorriones. Los gorriones parece que no, pero aquí casi llega un momento que se excusa muy poquito, pero sí es verdad que en el directo parece que están metidos dentro de la cámara. Rafael Blanco dice que en el capítulo 3 o 4 comentó que esta imagen tendría destino muy pronto. Me alegro mucho de haber acertado. Pues muchas gracias. La verdad que sí, bueno, desde el principio ya había enamorado de ella. Pero bueno, hasta que llegó el momento de ya adjudicarlo y aquí está. Belén Casablanca dice, pregunta que si es que tenemos pájaro en el taller. Bueno, Belén, sí y no, porque lo que tenemos es un naranjo que cuando ya está, no sé, siendo todos los gorriones que hay cerca del taller, pues se recogen en el naranjo y el que viene nuevo podrían a pelear ahí en el naranjo. Entonces por eso se escucha tanto arborto de pájaro. César Arriba dice que se escucha cantar a los pájaros. No, además también una sinfonía bonita de la primavera. J.M. Delgado nos da las buenas tardes a todos desde Sevilla. Pues un saludo, J.M. Miguel Durán dice, ¿pueden procesionar dos Cristos o tiene que ser Cristo y Virgen? Pues bueno, a la vista está, ¿no? Que claro que pueden procesionar dos Cristos. Igual que, bueno, pueden procesionar dos Virgenes. Todo es que la hermandad lo tenga en regla y ya está. Y quieran hacerlo. José Miguel Romero Nieto dice, entonces el vaciado está próximo a realizarse. Pues si Dios quiere va a ser próximo, porque ya os digo, voy a ir adelantando un poquito y... Bueno, eso no quita de que a lo mejor os demos alguna sorpresa algunos días por la mañana o algo. Pues como bien he dicho, el Cristo se está haciendo en directo y a lo mejor en algunos momentos que yo me ponga a trabajar con él, a lo mejor conectamos y se deja la cámara ahí para que ustedes vean ahí el proceso. Cedeira hace una pregunta y la verdad que creo que a más de uno se le habrá pasado por la cabeza y que tenga también esa duda. Cedeira dice, una curiosidad, ¿es tan fácil que un particular construya una capilla en nuestra diócesis de Sevilla? Dice, en Asturias no lo es ni aunque la comunidad vecinal la coste. Bueno, si la persona tiene una finca grande y él quiere construir una capilla en su propiedad, pues lógicamente lo puede hacer. Es como el que la hace en un cortijo y demás, es para devoción privada. Distinto es para devoción pública y demás. Distinto es a lo mejor lo que él tiene pensado, que va de devoción privada, pero que la gente van ahí a verla. Leo dice, ella siempre estará con nosotros en todos los directos. Y un abrazo, amigo. Benjamín Moreno nos da las buenas tardes. Pascual Pinto dice, un saludo desde Málaga, maestro. Un saludo a Benjamín y a Pascual. Rosa García Tortosa nos da las buenas tardes. Las buenas noches, de verdad. Buenas noches, Rosa. Antonio José dice, buenas tardes, maestro, sobrino y familia, desde el Tommy Joseph. Por cierto, maestro, al tener tantas obras en marcha, ¿a todas les dedica algo de tiempo al día o como los directos? ¿Unos días uno y otros días otro? Pues dependiendo. Hay días que, bueno, me dedico, depende también de cómo me encuentre, la gana que tenga. Y se le va dedicando, pues, un momento, ¿no? Hay días que estoy íntegramente con una, hay días que a lo mejor lo comparto con otra, hay días que a lo mejor a esa no le toco y le hago algo a otra, en fin, que
dependiendo también dependiendo de las fechas de entrega, ¿no? Cuando hay que aligerar más una obra, pues se dedica más tiempo que otra. Johan dice, vaya, con la calor que tenéis en Sevilla, tendrá que hacer más horas de directo para avanzarlo. Ya la hemos pescado. Ha dicho con la calor que tenéis en Sevilla. Si tú estás en la calle San Jacinto, será con la calor que tenemos. Me huele a mí a esa mosquina por ahí. Pues sí, habrá, hay que adelantarlo, Johan. Por eso he dicho que en algún momento, cuando menos lo esperéis, os puede saltar la notificación. Víctor Pablo Díaz nos dice que como músico cofrade le gustaría algún día ir tocando detrás de él nuestro Cristo de la Fe, que le ha encantado el nombre. Pues mira, quién sabe. Pedro Jiménez dice que buenas tardes desde Torre del Campo, Jaén. Gran trabajo hace el maestro. Muchas gracias, Pedro Jiménez. Carmen Real dice, maestro, qué bien acompañado está, no necesita música, con el pío pío de los pájaros, de los pajaritos del patio. Qué alegre tu trabajo con esa compañía. Además, de verdad, te transmite una paz, una serenidad, solamente con escucharlo. Y bueno, ya ahora viene el tiempo en el que apetece por la tarde sentarse un ratito ahí en el patio, a leer, a mirar cualquier revista y escuchar ese cantar de los gorriones. Cedeira dice que si alguien le explica lo de Nolito, que no lo pilla. Y Isi dice que las consultas a Valeriano, que es el secretario del maestro. Pepa Maera nos da las buenas noches, dice que esto no lo será nadie. Pues buenas noches, Pepa. Julio Alberto Solís dice, buenas maestro, ¿nunca has tallado algún paso, respiradero o canastilla? Pues sí, he tallado. Bueno, de eso ahí hay una foto en el... Allí, Ese es uno de ellos. Puede que sea el último que hiciste. Sí. He tallado tanto pasos como tronos. En el Alorín de la Torre tengo el trono, nuestro padre es un nazareno. Y también he tallado retablos, he tallado cuadros para pintura de vírgenes que están en parroquia. En fin, que la talla también la toco muchas veces. De hecho, hay proyectos de retablo. De retablo. Pepa Madera nos da las buenas, no se dice que insuperables somos. Pues muchas gracias, Pepa. Carmen Carvajal nos da las buenas noches, dice que a esta gran familia es un honor estar compartiendo arte en vuestro taller. Impresionante en el tratado a la columna y preciosas flores. Pues muchas gracias, Carmen. Valeriano le dice a Isi que Valeriano está fuera de cobertura o apagado. Claro, en estos momentos no está disponible, que lo intente más tarde. Por eso se te queda cogido el directo. Está sin cobertura. Emilia Escudero pregunta que si el pelo ya está terminado. En ello estoy, Emilia. Gran parte sí, pero bueno, estoy terminando aquí los acoples de... Johan dice, pues en Calasparra, Murcia, sí se corta. Dice, ah, no, si estoy en San Jacinto. Rosario Clemente nos da las buenas tardes. Javi López también, desde Dos Hermanas. Pues un saludo a los dos. Y Cedeira le pregunta que si tiene buzón de voz. María José Caro dice que con la columna, qué gran auge ha tomado el atao. Cada día está más hermoso. Pues sí. Ya se define cómo va a quedar. Y bueno, y todavía le queda mucho por avanzar, ¿eh? Johnny nos da las buenas tardes a todos, menos a uno, y dice que hoy por fin está aquí, que ayer lo vio diferido, pero que no puede escribir, no le gusta. ¿Que no puede escribir? El no puede escribir en diferido. Ah, bien. Pues un saludo, Johnny.
Y sí, le dice a Cedeira que esas consultas por privado, que lo de Nolito tiene mucho, mucho significado para nosotros. Pascual Pinto dice que se ve perfecto. Y Juan Miguel Herrera dice que vaya manos divinas que tiene. Muchas gracias. Víctor Pablo Díaz dice que si podemos enseñarle la cara de la Virgen y que cómo se llama. Bueno, pues. Y tiene a la Virgen, y bueno, y con el nombre con el que está bendecida, María Santísima del Confinamiento. Isabel Maldonado dice que está preciosa la Santísima Virgen, que qué flores más bonitas y que le encantó verla, no sé, qué gracia. David Parra nos da también las la buenas tardes desde Málaga y dice que el atado lo tiene enamorado. Si se pudiera venir a verlo, dice, pero las condiciones no son las mejores. Pues bueno, no sé, David. A ver si ya en estos días esto cambia un poco. Y cuando nos podamos desplazar, pues sabéis que tenéis que ir a vuestra casa para que vengáis a verlo. Johnny le dice, Valeriano a la calle, así no viene la comida. No comen artío. Carlos Sánchez dice que 24 horas y... Dice 24 horas y llegamos, 2000 en YouTube. Venga, animaros. Bueno, en YouTube estamos ya maquinando a ver cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Mercedes Montero dice que es precioso, que qué maravilla. Leo dice, Juanma, sería bonito tener dentro del atao aquellos que ya no están en nuestro mundo, que han seguido el directo, y un homenaje a ellos. Pues sí, es también algo que me había pasado por la cabeza, pero bueno, no lo he querido decir por privacidad. Pero también estarán dentro. Juan Luis Zambrano dice que su más sincera enhorabuena, maestro, y saludos. Muchas gracias, Juan Luis. María Vanessa Valle dice que qué anatomía más perfecta del señor Juanma, deseando de verlo terminado para conocer la expresión de sus ojos. La mirada dice todo en una cara. Pues así es, María Vanessa. Rosa García Tortosa dice, como el atado es para un particular, ¿la Virgen no podría ir con él? No. No, porque la Virgen desde el primer momento estaba destinada o iba a ser destinada a una hermandad o parroquia y así es. Ya de hecho, bueno, ya se contempla la bendición pública y lógicamente está hecha para una parroquia. Julio Carrasco pregunta que si se puede saber para dónde es este Cristo. Pues este Cristo va para una colección particular aquí de los palacios. Tendrá su propia capilla y demás. David Catalán nos da las buenas tardes. Dice que otra tarde más viendo cómo va el señor. Y muchos saludos a los dos. Pues buenas tardes, David. Y bueno, y a Rafael, que también estará pendiente. Concepción Carrasco dice que en uno de sus tordos tiene un apartamento de ocupa de gorriones, porque el naranjo ya está a tope. Juan Gabriel Velasco nos dice que qué gran obra y saludo desde Colombia. Pues un saludo. Y bueno, como dije ayer, en esta semana, si Dios quiere, tendréis noticias de otra obra que voy a hacer para Colombia. Bueno, ya como lo ha contestado ahora mismo, creo que ya se habrá enterado Jerez Naturópata María, dice que pregunta que para qué iglesia y ciudad lo estás haciendo.
Eduardo González dice que buenas tardes desde Salamanca, cada día más bonita la imagen y unos detalles exquisitos. Muchas gracias, Eduardo. César se despide y dice que hasta mañana, que no tiene batería. Y José Luis Pérez Ledesma nos dice que para dónde es ese proyecto de retablo. Bueno, pues ese retablo lo comunicaremos cuando ya se haga festivo, como muchísimos trabajos que están saliendo. Se de ir a preguntar que si es el proyecto de retablo para capilla particular. ¿Quién sabe? A lo mejor en breve. Víctor Pablo Díaz dice, maestro, ¿dónde tiene el taller? Que si Dios quiere, el 29 y 30 de mayo voy a Sevilla y me gustaría conocerles en persona. Pues lo tengo en los palacios. Me escribe y te mando la ubicación y cuando estés por aquí, pues será un placer conocer. Josué Mori dice que buenas tardes, maestro y sobrino. Saludos desde Perú, Guaral. Y si no se te olvide, maestro, ya hice espacio en mi casa. Un abrazo. Vale, Josué, ya lo tengo yo en cuenta. Ya sé que tú tienes el espacio hecho. Y... un abrazo, Josué. Emilia Escudero pregunta que si Parihuela también ha hecho. Pues también. José Conde dice que ahora no se le corta tanto. Pepe Gil Guijarro dice que buenas tardes, noche desde Córdoba, amarrado a la fe por la bendita locura. Pues muchas gracias, Pepe. Fanny Kai dice que buenas noches desde Cádiz. Un saludo, Fanny. José Conde dice que ve el taller más amplio. Pues son los mismos metros, ¿eh? No... no he tirado paredes para ampliarlo ni nada. Víctor Pablo Díaz dice que guapísima y que ella nos bendiga y muchísimas gracias por enseñársela y con lágrimas en sus ojos. Percita Ledesma dice que qué linda, guapa, que es su virgencita para la ciega y bendita. Salvador Oliver dice, maestro, ¿qué sientes al trabajar tan cerquita de la Virgen creada por tus manos? Tiene que ser un privilegio. La verdad que sí. Es algo tan grande que... que bueno, nunca tendré palabras para describirlo. José Conde dice, Juanma, lo de pensar en fiestas, dejarlo en las manos de los sindicalistas y la patronal. Juan Carlos Fernández nos da las buenas tardes desde Huelva. Contando. Y José Manuel Fuente dice que son los que mejor te van a ayudar. Los sindicalistas, ¿no? Sí. Bueno, se le pregunta a Héctor que cómo va el acompañante. Daniel Cañamero dice que buenas noches, aunque no hable, por temas de trabajo. Está por aquí y un abrazo fuerte. Un saludo, Daniel. José Miguel Romero Nieto dice, Juanma, ¿habría algún problema si pone los nombres de todos los del grupo como hiciste con todos los niños? Pues la verdad es que problema no habría ninguno. Así. Ya podéis empezar a enviar nombres, que luego nos juntamos con todos. Eso sí, que lo manden por un sitio. Sí, porque había algunos que estaban repetidos. Alejandro J. Moreno dice que buenas tardes desde Granada. Buenas tardes, Alejandro. Daniel Cañamero dice que tiene mucho trabajo, pero que hoy paró para hablarnos. Muchas gracias, Daniel. Tony Conde dice que se le parte el corazón cada vez que le ve una grieta, que le da un yuyu. Pues mira, la grieta no es nada del otro mundo, como veis. Ya se están cociendo. Y no hay problema. Elena Vaca dice que buenas tardes desde Malpartida, de Cáceres. Un saludo, Elena. Pepa Maera dice, la expresión ya la tiene en su cara, ¿llevará los ojos claros? Pues todavía no tengo decidido, pero creo que tiene muchas posibilidades. Pepe Fernández dice que muy buenas noches, familia de esta bendita locura. Pues buenas noches, Pepe. Antonio Pinto nos da las buenas noches a todos desde el puerto de Santa María. Saludos, Antonio.
C. Sánchez dice que buenas tardes, que vamos a por otro bendito día. Bueno, están buscando también gente para la banda. Están buscando un bombo, un triángulo. Ana Lomeli dice que buenas tardes, no sé, maestro. Maestro Juan Manuel, querido Jesús, es hermoso estar por aquí. Por problemas técnicos no escuchar maestro Isi con la Santa Escritura. Le mando un saludo. Espléndida tarde para todos y una maravillosa imagen de nuestro atado. Un saludo, Ana. Isabel Aguilar dice que buenas noches desde Tenerife. Un saludo, Isabel. Héctor Vargas dice que su compañero quiere saber por qué lo de Nolito y que va a buscarlo en el diccionario. Que seguimos viendo, siguen viendo el gran trabajo del maestro y que en 20 minutos es la salida. Dice, como nos pille el jefe, ya no regresamos al curro. Pues eso de Nolito no creo que lo encuentre en el diccionario. Tendría que estar en el diccionario en la luz. Emilia Escudero dice que si mañana hay directo. Bueno, Cedeira manda un triángulo y Leo dice que ah, que el triángulo para Cedeira. María Grau dice que buenas noches, familia. Dice, hoy ya los puntos fuera, ahora solo queda la recuperación. Pero con vosotros se hace más ameno. Qué preciosidad y qué avanzado está. Qué alegría. Pues me alegro, María, de que estés mejor y todo vaya recuperando. Valeriano dice que le diga a su jefe que es el Nolito jefe de todo. Víctor Pablo Díaz dice, maestro, ¿cuál es la imagen de las que has hecho que te dio el pellizco? Dice, te costó decir hasta siempre. Bueno, pues me cuesta todo porque todas nacen de mis manos y lógicamente todas cuesta el trabajo de defenderte. Pero bueno, sé que la que una de las que más trabajo me va a costar va a ser de la Virgen del Confinamiento, ¿no? Cuando se vaya. Pero bueno, como siempre digo, ha sido creada para que esté en un altar y se tenga que ir, ¿no? Johnny ya hace una pregunta. Dice, maestro, ¿el dueño del atado ha dicho que quiere alguna particularidad o sigue con total libertad creativa? Pues hasta ahora con total libertad, Johnny. Concepción Carrasco dice, Jesús es polivalente, buen estudiante y buen reportero. Bueno, pues muchas gracias, Concepción. José Conde dice que si a su jefe le dice mi arma y solución, dice a tu jefe le dice mi arma y solucionado. Valeriano dice que por dónde hay que mandar los nombres. Pues mandarlo, no sé, por correo electrónico. En definitiva lo van por donde los quieran. Van a mandar por donde primero el peque. Ya se dijo también con los dibujos, vamos, con los carteles. Y cada uno lo mandó por donde pudo. Alejandro Bravo dice que qué hermosa imagen de nuestro señor. Saludo de Izúcar de Matamoros, Puebla, México. Pues un saludo grande, Puebla, México. María Grau dice, maestro, ¿el atado está pensado para ir solo en un misterio o se podrán añadir imágenes secundarias? No, el Cristo está pensado para que lleve imágenes secundarias. Lógicamente falta lo que componen ese misterio y esa iconografía, como puede ser pues algunos romanos y sayones, ¿no? Salvador Perea Amuedo dice, buenas tardes, amigo Juanma. Aún recuerdo aquellas noches de burgues en casa de tu abuela, donde hoy tienes tu taller. Cómo me gusta verte disfrutar. Dice, mañana quiero ir a verte y un saludo para los dos. Y daros las gracias por hacer tantas personas disfrutar cada día. Un abrazo grande, Salva. La verdad que sí, que han sido tantas noches que hemos estado aquí, tantos momentos vividos que lógicamente siempre estarán en el recuerdo. Y bueno, puedes venir cuando quieras, tú sabes que existe tu casa
Y cuando quiera, nomás que te tienes que venir para acá. Pepe Fernández me dice que te diga que no se ha olvidado de... Que no se ha olvidado de lo tuyo, que sigue haciendo la gestión que le encomendaste. Vale, vale, Pepe. Ángel Viciana nos da las buenas noches a los dos. Un saludo, Ángel. Mercedes Montero dice que ella el correo no lo entiende. Saber si dice, pero también buen discípulo de su tío Guasma. Y dice, te dice que si te dará, que si te da alegría. ¿Que si me da alegría? Creo que le ha contestado a lo que ha dicho de estudiante y reportero. Que además dice que estoy aquí aprendiendo de ti. Claramente, claro que me da alegría de que estás aquí ayudándome y aprendiendo, ¿no? Bueno, Nolito ha dado aquí... No, perdón, Isi ha dado la definición de Nolito. Dice, componente de una banda de música o agrupación musical que toca el bombo y el triángulo. También es considerado Nolito en que el que se encarga de llevar el carrito y los bocadillos. Valeriana dice, pues lo mandaré al correo seguidoresbenditalocura@gmail.com. Solo un día, Valeriano. Le ha dicho con una tristeza porque sabe que van a llegar las F30, a Arzuso le van a llegar a 100 y a Arguaza le van a llegar a otros 500. Y si Aijón dice, le dice a Héctor que ahí tiene la definición para su compañero. Johnny dice, con chaqueta del padre y gorra de algún banco o caja. Antonio Páez nos da las buenas noches, dice que ya se despide y que hasta mañana. Hasta mañana, Antonio. David Ruiz dice, madre mía, todo lo significado que tiene la palabrita. Bueno, también a Mercedes Montero le añade el carrito de los helados. Va a aparecer un autobús con tantas cosas. José Belsi dice, ¿tendremos próximamente un nuevo maestro escultor de Jesús? Bueno, pues no lo sé, esperemos, ¿no? En un futuro. Pero bueno, ahora mismo estamos con mi tío y ya eso en un futuro se verá. Jaime Novo dice que buenas noches, maestro y sobrino desde Rota, hoy un poquito tarde. Buenas noches, Jaime. José Manuel Ruiz dice que qué maravilla, que ve más dificultad en el barro que en la madera, que cuánto le gustaría. Como siempre digo, en el barro se crea, en la madera solamente se copia. Entonces, y estáis siendo testigos de una creación, ¿no? Bueno, ha faltado la definición de Nolito, ha faltado también el que va con el micrófono detrás de la banda, ¿no? Grabando. José Manuel Fuente dice que qué buenos ratos, que cuántos tocan el bombo, el triángulo, lleven el carrito ahora. Que antes querían unos cuantos, ahora... Johnny dice, ah, y si lleva gafas, tiene que tener la patilla arreglada con esparatrapo. José Antonio Ruiz dice que buenas noches a todos, está quedando de maravilla. Y de uno nuece. Tony Conde dice que buenas noches, que se despide y que hasta mañana y que un abrazo enorme. Pues buenas noches, Tony, descanse. David Ruiz dice, si busca a Nolito le aparecerá el jugador de fútbol de Sevilla, Celta de Vigo, etcétera. Dice, pero me da de que no se va a enterar del significado real. José Luis Carbo dice que te siguen desde Burgohondo. Pues un saludo a Burgohondo. Cedeira dice que exacto, que él lo buscó.
Secondo dice, sí, pero para nosotros solo un significado. Valeriano dice que mañana dará la explicación extensiva de la palabra. David Ruiz dice, ¿será por seguidores que nos apellidamos Ruiz? Un apellido común, ¿no? Es que hoy creo que han hablado unos cuantos de Ruiz. Leo dice, David lo ha explicado muy bien, Izzy, y también lo que ha dicho Juanma, y también de los globos que se ponen adelante y no te deja ver los pasos. Bueno, el que vende la estampita también, ¿no? También no listo, ¿no? Héctor dice que allí están escuchando todos los significados y están muertos de risa. Dice, pero de todo lo que ha escuchado, él prefiere los bocadillos, que dice que así se come unos cuantos. Ver si dice maestro Jesús, grupo, que paséis una buena noche y un abrazo. Pues muchas gracias a usted. Descanse. Juan Carlos González nos da las buenas noches. Dice que un saludo para los dos de Juan Carlos de Morón. Un saludo, Juan Carlos. Leo dice que también hoy tenemos asamblea y nos explica el significado de Nolito. Esa asamblea suena más civil, ¿no? Suyo cabildo. Cabildo. Un cabildo extraordinario. Valeriano nos dice que el aguao también va incluido. Fanny dice, pues aquí en Cádiz se estila el piruli. Espero que sepáis lo que es. Pues no lo sé, no lo sabes. Lo que piruli es, o pirulí. No sé. Explícanoslo, Fanny. Al final vamos a crear un diccionario. Diccionario de. El árbol cofrade internacional. Leo dice que el cabildo es para decidir y aquí ya está todo decidido. Félix Galán dice que cabildo extraordinario con carácter urgente. David Ruiz pregunta que si el que enciende las velas del paso, que si también vale como nulito o no. Bueno, Fanny no lo ha aclarado. Dice que piruli con acento en la I. ¿En la primera o en la segunda, Fanny? ¿Piruli o piruli? No, hombre, creo que es pirulí. José dice que es solo para informar. Y Leo dice que no, que el encendedor no, que eso es arte. Leo dice, Valeriano dice que pide un cabildo extraordinario de su dimisión por completo, que no aguanta más la presión, que lleva sin firmar contrato. Y Juan Antonio Cano dice, pero si Nolito juega en el Celta de Vigo. Ah, Fanny, yo iba a decir, creo que es como un chupa-chú. Fanny dice, es como un gorro de un nazareno, pero de caramelo.
Johan dice, pues yo tengo reunión con caracoles, una cervecita fría. Dice, mejor que reunión que esa nada. 100 caracoles, la cervecita y ella. 100 caracoles. ¿Eso lo va a contar? Bueno, pues vamos a ir dando por finalizado el directo de hoy. Y bueno, como siempre digo, pues un auténtico placer poder compartir con ustedes estos ratitos, ¿no? De donde, bueno, disfrutamos de la creación de una imagen, a la misma vez pues que interactuamos con amigos, seguidores y compartimos esa vivencia, ¿no? Bien de broma o también pues compartiendo esos vocabularios que en cada zona pues se estila y se utiliza. Yo sinceramente, como siempre digo, doy las gracias por estar ahí. Os invito a que mañana pues estéis a la misma hora, a las 8:30. Y nada, que compartáis, que difundáis estos directos entre vuestras amistades y vuestros grupos de Facebook y WhatsApp. Y nada, sinceramente pues daros las gracias. Solamente desearos que paséis una feliz noche y que mañana nos vemos.